Bienvenidos a este nuevo programa de Enfocados. Enfocados es el programa de la Fundación Corriente por los Niños. Tenés que entrar a internet, Facebook, Fundación Corriente por los Niños y poner me gusta. Tenés que seguirnos, tenés que escribirnos y tenés que interactuar con nosotros. Decirnos qué temas son los que te interesan para Enfocados y vamos a cumplir tus deseos. Bueno, en este programa tenemos un montón de notas maravillosas. Nosotros, como ustedes se dieron cuenta, tenemos un proyecto internacional. ¿Cuál es el proyecto internacional? El proyecto que les conté la otra vez con la Universidad de Barcelona y estos contactos que nosotros solemos tener con esas personas que dan conferencias a nivel internacional son los que nos llenan el alma y nos permiten seguir desarrollando nuevos proyectos, nuevos trabajos. Siempre digo que los sueños se cumplen. Y vos también tenés que soñar. Y vos también tenés que ir a la mañana temprano y escribir en un papel todo eso que tenés programado para vos y que decís, no, no me va a pasar nunca. Porque las cosas suceden. Más adelante te voy a contar porque te voy a anotar acá en vivo qué pasó. Vinieron y tocaron la puerta de mi casa y aquí, en este lugar, fue que sucedió una nueva propuesta para trabajar en el primer mundo, para estar incluidos en el primer mundo, donde están esos, los catedráticos, los mejores, eso que nosotros veíamos de arriba. Estuvimos estos días en un congreso internacional de discapacidad que se hizo en Resistencia Chaco. La inauguración se hizo en el interior, 2.500 personas, y acá en el Chaco estuvieron 4.500 personas. Increíble. Un aplauso a la gente del IPRODICH, a Pepe Lorenzo, a todos los organizadores, al gobierno que apoya estas capacitaciones, que nosotros estemos en contacto con esa gente. Estuvo la vicepresidenta de la Nación Argentina, la doctora Michetti. Bueno, y estuvo con nosotros acá en casa el profesor Min Kai Chin. Nos hicimos amigos de él, estuvo con sus traductoras, unas personas maravillosas que estuvieron con nosotros toda una tarde donde desarrollamos proyectos. Este profesor es fundador de la Fundación para la Salud de la Comunidad Mundial, es presidente del Consejo del Ejercicio y de las Ciencias del Deporte, es cofundador y expresidente del Consejo Asiático de Ejercicio y Ciencias del Deporte, vicepresidente de Asuntos Globales e Investigaciones de Oz Sports, que pertenece a los Estados Unidos. Bueno, este señor, que tiene todo este currículo y muchísimo más, desarrolla conferencias en el mundo y sobre todo en Asia, en todo el mercado asiático. Tiene una filosofía que dice que se necesita una educación holística y que se necesitan recreos mentales. Vamos a la nota. Lo entrevisté acá en casa porque no quiero quedarme con toda esta maravilla de innovaciones que existen en el mundo y sobre todo en educación, sobre todo en los niños. Golpeé la puerta. Le pedí para Corrientes porque lo habían traído el Chaco y tuvimos un sí rotundo. Son los primeros en enterarse todas estas buenas noticias que están por suceder acá en nuestra provincia. Bueno, en este bloque de Enfocados te traemos algo internacional. Te traemos una nota que sé que no te vas a olvidar nunca. Y sé que no te vas a mover de ese lugar donde estás. Estamos con él, que es una persona relevante de nivel internacional. Es un referente de la salud y del bienestar en general. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero que te presente y que le cuentes a toda esta audiencia cómo te llamás, quién sos y qué cargo tenés hoy
en el mundo? What's your position in the world now? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a la entrevista. Mi nombre es Lin Kai-Chin. Soy oriundo de China, viví en Hong Kong y me trasladé a los Estados Unidos para completar mis estudios. Doctorado, magíster y diferentes especializaciones en todo lo que es el área de deporte. Una vez que completé mis estudios en Estados Unidos, regresé a Hong Kong para abrir mi Instituto de Ciencias del Deporte. Durante 10 años estuve trabajando con atletas de primer nivel. ¿Atletas de primer nivel? ¿Cómo llegaste a estos atletas de primer nivel? Bueno, cuando creé este instituto, siempre estuve enfocado en la multidisciplinariedad, entonces se hacía un trabajo conjunto, los entrenadores con diferentes especialistas en el área de nutrición, fisiología del deporte, etc. Entonces todos trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Y así llegaron los mejores a sus manos, ¿no es cierto? That's how the best came to your hands. Y luego dejé el instituto para ir a la parte de educación en la universidad en Hong Kong. Una de tus características que veo que siempre sobresalieron fue la de capacitarse y la excelencia, dar lo mejor tuyo. ¿Es así o no? Creo firmemente que a menos que busquemos la excelencia, no vamos a poder lograr nuestros objetivos, que es trabajar en favor de los niños y así contribuir a mejorar el mundo. Qué gran eslogan y qué gran conciencia de vida, porque esto es su finalidad. Eso es lo que desea en su pensar, en su decir y en su hacer. Es tan importante ser coherente y tener coherencia en cada uno de los aspectos que eso es lo que hoy él refleja en sus actos y en sus acciones. Por eso yo siento de que cuando te vi por primera vez en el auditorio y leí primero tus referencias internacionales, donde estaba trabajando y veía la importancia de todos esos organismos que a nosotros nos parecen tan lejos, decía, esa persona está acá. Después de casi 10 años de trabajo en Hong Kong, sentí que llegué a un techo, sentí que no era suficiente. Entonces fui a Estados Unidos y comencé la carrera como profesor universitario en la Universidad de Northern Iowa. Pero llegó un momento que también empecé a sentir que la parte académica, que solo dedicarme a eso, no era suficiente. Necesitaba algo más práctico, algo aplicado. Y en esta búsqueda de algo más que la práctica docente, áulica, comencé a observar clases de educación física. Y en un lapso de más o menos 10 años, observé 600 clases. Y lo que más me impactó fue observar que, bueno, especialmente las clases en Hong Kong, se desarrollaban de tal manera que los alumnos no las disfrutaban, les resultaban monótonas. Fue en ese momento que tomé la decisión de empezar a introducir un cambio a través de la innovación, de la tecnología, de nuevos paradigmas, para poder colaborar desde ese lugar a mejorar el mundo. Entonces, como parte de este cambio, también instrumenté la creación de dos asociaciones de nivel internacional, entre las cuales están 15, en las que están 15 países, incluidos los países del BRIC. Estas dos organizaciones de nivel mundial que les mencioné anteriormente son dedicadas al deporte, al ejercicio. Luego creé la Fundación para la Salud de la Comunidad Global y posteriormente, ahora, hace poquito, en el mes de junio, firmamos con las Naciones Unidas un convenio de cooperación mutua para poder llevar adelante la implementación de las 17 metas de desarrollo sustentable. Es increíble el logro de una persona que tenía ganas de capacitarse, que se mudó del otro lado del mundo para estudiar, a Estados Unidos, volvió otra vez a China para seguir trabajando y llegó nada más que a las Naciones Unidas. Y yo les quiero contar que la fundación de él, esta de que tiene para mejorar el mundo, las Naciones Unidas lo contrató para que ellos enseñen a toda la comunidad cómo entablar las metas de las Naciones Unidas.
En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Este bloque está auspiciado por el doctor Rodolfo Biolchi, gastroenterólogo. Policlínico del Puerto Barranquera Resistencia. Y ahora viene el bloque de la gestión fundación. Estuvimos entregando unas donaciones de Amepor, que son televisores. Llegaron junto con un montón de mercadería, no mercaderías, perdón. Llegaron ropas totalmente seleccionadas por edad. Quiero saludar a la gente de Amepor, que siempre, siempre está pensando en nosotros. Vamos a la nota de estas personas que fueron las seleccionadas para estas donaciones. Acá estamos con Norma, que ella está en el comedor. ¿Cómo se llama tu comedor, Norma? Pancita Feliz. Pancita Feliz. ¿Cuántos chicos tenés en tu comedor? Sí, cerca de 80. Con ¿sí? Todos sus hermanitos y mamá. Y... ¿Cómo se llama este barrio? Bañado Norte. Y van a hacer una fiesta para el Día del Niño. ¡Sí! Bueno, entonces ahora acá todo Corriente le está escuchando. ¿Dónde pueden traer las donaciones? José María Rolón, 2356, la dirección del merendero. Son 80 más o menos niños, van sí, a venir... Sí, pero en ese día se cierra la calle. Nosotros le pedimos un escenario y ahí se hace la fiesta. Ahí yo le dejé las fotos para... Ahí viene el Morita Tilo, el Pujón, todo bañado, los Quinta Ferré. Bueno, nosotros le queremos agradecer a todos ustedes por ella, porque ella viene a darle amor, cariño, le abre las puertas de su casa para todos los chicos y darle la merienda. Entonces, hoy le vamos a hacer un aplauso a la señora, un aplauso fuerte, 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 fuerte. Muy bien, muchas gracias. Y ustedes ven acá otro de mis cuadros accesibles. Este que ven acá estuvo en Arteba. Estuvo en Arteba porque es el Gauchito Gil, que es una, vendría a ser, es la traducción de una obra mía que lo hice para un concurso. Y entonces, acá ven el braille que se toca, que se entiende la idea del artista. Este cuadro y este proyecto lo elevé a Londres para un Congreso Mundial de Museos, donde se plantean qué pasa con el público de nuestros museos, por qué la gente no entra a los museos, por qué no van. ¿Vos conocés el museo? ¿Cuántos museos de Corrientes conocés? Un museo no es un lugar donde hay cosas antiguas. Un museo es donde está nuestra historia. Nuestra bio es el arte vivo que se comunica y que te habla, ese que te hace emocionar, ese que despierta algo en vos. Es tan importante ir a los museos, es gratis. Tenemos que ir a conocerlos, ir a visitarlos. Y de ahora en adelante tengo una noticia maravillosa. ¿Por qué? Porque fuimos seleccionados, soy la única argentina y correntina desde Corrientes que va a llegar el arte accesible, una propuesta de cómo, a través de este proyecto de cuadros para personas ciegas, entraron 700 personas en el Museo de Bellas Artes Josefina Conte. Inédito, récord, nunca tantas personas tocando, mirando, viendo y disfrutando una muestra. Esto sí que es arte para todos. Y de ahora en más, vamos a la muestra y vamos a una invitación que lo hace el mismo presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, con ustedes. Estamos con el presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, Gabriel Romero. Un gusto, Gabriel, que estés con nosotros. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, muchas gracias. Yo quería que vos cuentes a la comunidad tu apreciación sobre el tema del arte inclusivo y el tema este de los cuadros para personas ciegas. ¿Qué impresión, bueno, qué sentís, qué te deja? No, me parece muy importante la posibilidad de que los museos sean accesibles para toda la comunidad. Vos sabés que nosotros venimos trabajando en poder generar nuevos espacios, pero sí estamos conscientes de que los nuevos espacios no siempre son apreciados por todos.
o por las personas que no pueden ver o que no pueden escuchar. Y me parece interesante abrir un campo nuevo. Entonces, el compromiso de tu trabajo y la posibilidad que tenemos nosotros de implementar, me parece muy interesante poder trabajar de manera conjunta. Yo quiero decirte que el gobierno de la provincia a lo largo de estos años aportó nuevos espacios. Estamos trabajando en nuevos espacios en el interior provincial, en San Miguel, en Loreto. Acabamos de inaugurar el Museo de Ciencias Naturales, pero bueno, todavía tenemos que amplificar mucho más esa visión, incorporando otra gente que lo pueda hacer de otra manera. Entonces, bueno, esta idea del museo inclusivo me parece una muy buena alternativa. Y es un proyecto, Gabriel, que va de la mano con todos los estudiantes de arte, porque la idea que tenemos en Corrientes es de empezar a generar este nuevo paradigma del arte inclusivo y accesible que sea para todos. Porque ¿de qué nos sirve, Gabriel, que tengamos un museo con una sala y con dos cuadros? No, necesitamos que se renueve la obra. Y que haya más posibilidades, me parece muy bien. Así que bueno, te agradezco esta posibilidad de incorporar nuevas miradas sobre algo que ya hicimos. Así que vamos a hacerlo y creo que vamos a inaugurar los primeros días de octubre. Bueno, muchas gracias y acá estamos con ustedes con estas nuevas noticias. Hoy el arte abre las puertas para todos y Corrientes se posiciona como la primera ciudad, el primer lugar del mundo que tiene un museo accesible. Bueno, y la tierra habla, la tierra se expresa, hay huracanes uno tras otro, también hay sismos, terremotos. En esta semana fue azotado nuestro planeta y hubo muchísimas víctimas. Va nuestro homenaje para ellas, México con ustedes y todo el Caribe también con ustedes. En primavera, ustedes van a ver el color, la alegría, lo que uno tiene. Los días están maravillosos. Uno ya tiene ganas de tomar sol, tiene ganas de salir a hacer gimnasia, a caminar. Bueno, esperamos que tengamos ganas de seguir haciendo gimnasia porque, como dice Ming Kai, que tenemos que hacer esas pausas cerebrales y tenemos que activar nuestra cabeza en movimiento. Está bueno también ir a Zumba. En cualquier momento hacemos una clase de Zumba acá, ¿eh? Ya les digo, no sé si seré profesora de Zumba, pero me encanta bailar, así que algo va a salir, vamos a improvisar. Y ahora vamos a hacer un homenaje a todos los estudiantes. ¿Quiénes no fueron estudiantes? Todos hemos pasado por la escuela, todos hemos sido estudiantes.
qué bueno ser eternos estudiantes. En la época de antes, cuando nuestros padres nos contaban y hablaban con nosotros en la mesa, nos decían que antes les exigían mucho. No era como ahora. Estudiaban, leían. Necesitaban sacar notas altas. Sería muy importante volver a eso. Volver a estudiar y leer. Nunca te sientas avergonzado. Y si tenés un sueño por cumplir, que querés estudiar alguna carrera, hoy la podés hacer, porque hay muchísimas a modalidad virtual y gratuitas. Y quiero dejarte un mensaje. Yo estoy haciendo un posgrado en la Universidad de Barcelona, es modalidad semipresencial. Quiere decir que fui allá 15 días a hacer el presencial y ahora sigo de manera virtual conectada con mis profesores, con mis compañeros, a través de videos. A través de todo eso estuve aprendiendo mucho sobre las emociones. Un mundo nuevo. Nadie te enseña qué sentís. Hoy mandé un mensaje a una persona que falleció un ser querido y le digo, ¿cómo te sentís? Y esa persona enseguida me dice, todo bien. Eso no es todo bien. El cómo te sentís es más profundo. Me siento triste, me siento angustiado, me siento alegre, me siento con asco, me siento con bronca, me siento eufórico, me siento infinidades de sentimientos. Lo que pasa es que no sabemos. No sabemos detectarlos, no sabemos lo que sabemos. Va un videito para las emociones. Imagina que vas de compras a buscar un modelo de zapatos que te gusta mucho. Seguro que lo primero que harás es irte directo a la zona de tiendas que conozcas. Aunque esas tiendas tengan chaquetas, gorras y cosas que normalmente te llamarían la atención, tú solo vas a por esos zapatos. Tienes tantas ganas de tener ese modelo, lo quieres, lo necesitas, y no te das cuenta de que esa tienda tiene otras muchas cosas que podrían gustarte. Lo mismo ocurre al buscar pareja, un grupo de colegas o a tu mejor amigo. Funciona exactamente de la misma manera. El hecho de buscar algo en concreto condiciona lo que vas a encontrar, y si vas directo a esas tiendas te estarás perdiendo otras muchas incluso con mejores precios. Y mientras buscas ese modelo de zapato específico, puedes estar perdiéndote todas las gorras y chaquetas de tu alrededor. Miguel de Cervantes dijo una vez, el que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, no debe quejarse si se pasa. Y yo personalmente baso parte de mi vida en una analogía que bauticé como las puertas entreabiertas. Aunque suene raro, cada vez que conozco a una persona me imagino un número infinito de puertas delante de mí, y cada una de ellas puede contener algo distinto detrás. A lo mejor una nueva amistad, un lío de una sola noche, quizá el amor de tu vida. O no sé, ese amigo especial que ni es amor ni es solo sexo y no sabes muy bien cómo explicarlo. Porque entre el blanco y el negro hay un sinfín de tonalidades de gris. Apuesto a que ya habías escuchado esa frase antes. Plantéatelo así, si solo buscas un lío de una noche, quizá te pierdas a ese amigo especial. Si te encierras a tener solo amor, puede ser que se te pase la mejor noche de sexo que hayas tenido jamás. Si sigues buscando solo amistad, a lo mejor no conocerás al amor de tu vida. Creemos que todo lo que hacemos lo pensamos de una manera racional y que nuestros instintos son cosa del pasado. ¿Tú te consideras una persona racional, totalmente dueña de sus actos y de todo lo que hace? ¡Ah! Entonces, ¿fue decisión tuya asustarte o fue algo automático que no puedes explicar? Ya, son muchos los instintos que nos mueven todos los días, muchos los instintos que creemos no tener y que luchamos contra ellos. ¿Por qué no nos guiamos más por lo que sentimos de manera irracional e inexplicable? Por las mariposas, el nudo en el estómago, y no por lo que pensamos o nos hace pensar la sociedad podrida de prejuicios en la que vivimos. Ah, no, yo es que sé lo que busco, quiero una pareja que me cuide, que me mime, que valore lo que hago, que me haga sentir especial. A ver, ¿hablamos de enamorarnos? ¿O estás pidiendo una hamburguesa en un restaurante cualquiera? No sé, ¿qué tal una vida donde arrepentirnos de lo que hemos hecho y no de llevarnos el easy a la tumba? Gracias a dejar las puertas entreabiertas, a no prejuzgar, no os podéis ni imaginar la cantidad de experiencias que he vivido y no sabría ni cómo contarlas. ¿Sabéis cuántas veces me han mirado por encima del hombro y me han dicho, estás loco, esas cosas solo pasan en las películas? Y os puedo asegurar que eso no es verdad. Y también os aseguro que ninguna de esas cosas llevaba la etiqueta de es lo que se debe hacer, será mejor para mi futuro, es lo que me conviene, ¿qué pensarán de mí si...? ¿De verdad es más importante toda esa basura que tu felicidad? Porque yo creo que no. Recuerdo algo que escribí no hace mucho que decía, explicar un sentimiento es como entender la poesía.
tú tienes tu metáfora y yo tengo la mía. Lo que quise decir con eso es que cada uno entiende lo que siente de manera distinta y cada uno tiene puntos de vista diferentes, incluso sobre una misma cosa. Pero a mi parecer, para tener una opinión válida sobre algo, debes haberlo vivido primero. Quizá a muchos os suene esta escena. Hijo, cómete la verdura. Mamá, es que no me gusta. ¿Cómo sabes que no te gusta si ni la has probado? ¿Sabes por qué tanta gente se rodea de la gente equivocada? Porque dicen que no les gusta la verdura cuando jamás la han probado. Se pasan la vida buscando algo que piensan, sin darse la oportunidad de descubrir algo que sienten. Todas las noches, antes de acostarme, leo, aunque sea dos páginas, una página, un montón de páginas. Porque leer te activa la cabeza, te ayuda al vocabulario, te ayuda a no tener errores. No dejes de leer. Siempre acostate con una buena lectura. Y ahora quiero compartir algo. El desafío de Aristóteles. Aristóteles, uno de nuestros grandes sabios del mundo, dice esto. En su escrito de ética a Nicómaco. Cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Eso ciertamente no resulta tan sencillo. Lo dijo Aristóteles, no lo digo yo. Seguí enfocándote.